Bona tarda a tothom. No me gusta que hablen castellano por mi culpa. O sea, si us plau, parlen català a les preguntes. Jo no parlo bé, però gosto molt d'escoltar el català. A més, me prometieron quan venia aquí, iba a ser independiente, que iba a ser el primer español o gallego que viniera aquí a hablar, y no, aún veo que aún no trabajaron bastante. Pronto llegará. De esto vamos a hablar. Bien. Yo voy a hablar un rato sin medida. Es decir, uno de los problemas de la Revolución Francesa es la racionalización del tiempo. Es decir, y la racionalización de todo quiso hacerse en base decimal. Yo digo, hablaré el tiempo que vea yo que la conferencia me da. Y después ustedes me preguntarán hasta que tenga que marchar. Pero digo, no vengo a dar una conferencia cerrada. Me gusta que intervengan y pregunten y que después al final pues, que podamos debatir sobre lo que aquí se dio. Yo, como acaba de explicar Martí, yo no soy historiador. Entonces no quiero decir que sé de lo que no sé. Soy un politólogo malo y un economista peor aún. Entonces quiero decir, de lo poco que sé es de otras cosas. Pero siempre me interesó la Revolución Francesa. Y creo que la Revolución Francesa no está bien tratada desde el punto de vista libertario. En general, como buena parte de la historia. O sea, la historia normalmente no la escribe gente que sabe mucha historia, pero tiene pocos conocimientos, por ejemplo, de teoría austriaca o de teoría política libertaria. Por lo tanto, muchos de los análisis que hacen, a mi entender, pues no reflejan toda la realidad de lo que se está discutiendo. Entonces, yo quisiera dar aquí mi visión, una visión, digamos, libertaria, aunque no sea muy completa, aunque no sea, digamos, la de un historiador profesional, que no, repito, no quiero meterme donde nos hay, seguramente se me escapan muchos detalles, ¿no? Aquí hay muchos debates, si fue una revolución burguesa, si fue una revolución nacional, unos debates muy largos, que no quiero yo entrar, muchos temas ya están debatidos y hay mucha erudición, hay interpretaciones marxistas o interpretaciones liberales. No quiero entrar yo en esos temas. Simplemente, de las consecuencias que tuvo la Revolución Francesa, me interesa destacar algunas, discutirlas en clave libertaria y ver qué aportaciones se pueden hacer. Repito, también es un llamamiento, si alguno de ustedes estudia historia, está interesado en historia, que por favor escriban libros sobre historia. Hace falta mucha historia, y desde otro punto de vista. Después veremos que cuando, por ejemplo, cuando muchos historiadores analizan la Revolución Francesa y analizan las consecuencias económicas, por ejemplo, de los decretos de máximos, de precios, o toda la inflación de los asignados, no aciertan muy bien a explicar lo que pasó, porque yo creo que les falta una teoría económica que explique lo que pasaba en aquellas cosas. Ellos solo explican que subían los precios, que había crisis de subsistencias, que faltaban bienes, pero no explicaban las razones de eso. Yo digo, es fácil, hombre, si usted pone un precio máximo va a crear desabastecimiento ya, eso sin problema ninguno. Eso lo veremos ahora. Por favor, entonces, si alguien está interesado en esta historia o en cualquier otro tipo de historia, por favor, que escriba. Hace mucha falta análisis históricos desde nuestro punto de vista de los eventos del pasado. Creo que es un punto que hace falta. Entonces, me gustaría, si hay algún historiador, convencerlo de que se apunte a estas cosas. La pregunta de la conferencia es si hizo la Revolución Francesa raíz de todo mal. A ver, de todo mal no, y no es raíz. Yo soy muy crítico con la Revolución Francesa, pero todo mal, no, hombre, hizo cosas buenas, por ejemplo, abolió la esclavitud. Eso hay que reconocérselo. Fue la que abolió la esclavitud. Lo hizo, a mi entender, mal, porque generó una guerra terrible en Haití, generó la destrucción casi todo un país, generó una revolución. Se podía hacer, digamos, de una forma más ordenada, pero a que abolió la esclavitud está claro, y es un mérito que se le puede achacar. Que abolió los privilegios también es una cosa que se le puede achacar o apuntar a su favor. Creo que los abolió de forma al revés de como debería haberlos abolidos. Porque uno de los privilegios que tenía era que la nobleza no pagaba impuestos. Tenía que ser, en vez de hacer pagar impuestos a la nobleza, tenía que no hacer pagar impuestos al resto. Y la abolición del privilegio tenía que ser al revés. No haciendo pagar a todos, sino extendiendo el privilegio a toda la población. Es en mi opinión. Entonces, ¿qué puntos quiero yo tocar? Repito, es una revolución muy alabada, universalmente alabada. De hecho, yo creo que si me trajeron aquí es porque alguna vez tengo discutido con colegas míos o así, y yo me enfado mucho cuando hablan de la Revolución Francesa, sobre todo cuando un nacionalista o un independentista defiende la Revolución Francesa. Yo me pongo de los nervios, porque es lo contrario a la Revolución Francesa. Un independentista, un nacionalista, tiene que estar con la chuanería, tiene que estar con la Vendée, tiene que estar con los contrarrevolucionarios, porque eran los que luchaban contra la centralización, eran los que luchaban defendiendo las viejas lenguas, los viejos parlamentos y los viejos derechos.
frente al españolismo o francesismo de París, que quería uniformar todo aquello. Entonces, ¿qué puntos? Tiene algunos puntos, repito, no todo es malo, pero ¿por qué yo soy crítico? ¿Por qué yo soy crítico con la Revolución Francesa? ¿Qué puntos le veo yo? Primero, que instaura una república. Y dirán, no sé qué, no sé cuánto. Una república muy virtuosa. Los jacobinos y en general los revolucionarios franceses eran muy deudores, ahora tenían un pensamiento que le llaman ahora a la gente moderna republicano. Un pensamiento así del bien común, de la virtud, de una ciudadanía ilustrada y participativa. Valoraban mucho eso de la incorruptibilidad. De ahí tenemos a Robespierre, que le llamaban el incorruptible, pero abolió la monarquía en nombre de una especie de república. ¿Eso fue bueno o fue malo? Yo soy monárquico, como supongo los catalanes. Los catalanes siempre fue un principado, nunca fue una república ni una cosa así. Que sea, pues un principado de Cataluña, igual que Galicia, es el reino de Galicia. Entonces, ¿por qué defiendo la monarquía? La monarquía a mí me parece siempre una forma de gobierno bastante civilizada. Y en los tiempos de Luis XVI era bastante civilizada. Sí, había letras de cachet, sí, había opresión, pero estaba muy, muy, muy atenuada. Estaba entrando en un proceso de civilización que estaba Francia progresando, las libertades estaban creciendo y el país estaba prosperando lentamente. Yo siempre pongo un ejemplo, vamos a ver, no, sí, los ilustrados, Voltaire y Rousseau y Holbach, y Montesquieu es anterior, pero toda aquella gente de las enciclopedias, Diderot, pero vamos a ver, esta gente, ¿dónde escribía? ¿Dónde estaba? No sé, me explico, esos libros estaban quemados, fueron perseguidos, no sé, o esa gente, eran los círculos intelectuales dominantes en el París de esa monarquía tan atrasada que había. Esos intelectuales tan así, tan ilustrados, tan tal, ¿dónde escribían? ¿Escribían en las mazmorras o escribían así? ¿O eran los dominantes intelectualmente en su tiempo? O sea, ¿dónde estaba esa supuesta represión que había en aquella época? Que es que la había, obviamente, no era un régimen ideal. Y te podían meter preso así, pero ninguno de estos así líderes pues lo pasó especialmente mal, uno es peor que otro, pero no fue una persecución, no eran unos libros que estuvieran quemados o que te condenaran a la guerra por leerlos. Es decir, era un mundo intelectual que era bastante próspero, como en general son las monarquías. Las monarquías es una forma de gobierno, pues podemos discutirlo, bastante civilizado. ¿Y por qué critico la formación de la monarquía? Porque la monarquía es una forma ordenada. Cuando llega a la república, lo que se instauran inmediatamente es una forma de gobierno muy, muy, muy inestable. Fíjese, por ejemplo, en España, durante todo el tiempo de la monarquía no había golpes de Estado, era un gobierno bastante ordenado y que llevaban lentamente a un proceso de civilización, incluso por la vía de la Ilustración. En cuanto se acaba con esa forma de gobierno, todo gobierno se convierte inmediatamente en inestable, en ilegítimo, un gobierno que de base o raíz o legitimación, aun no siendo un gobierno popular, se transforma en un régimen de base popular. Entonces, ¿qué empiezan? Los pronunciamientos, los golpes de Estado, todo tipo de motines, todo tipo de cosas, generan gobiernos muy inestables. Y yo creo que ese tipo de formas de gobiernos inestables derivan en inestabilidad política, derivan en desorden y derivan en un proceso de descivilización. Cuando yo hablo de proceso de civilización, me refiero a los conceptos que usa, por ejemplo, Norbert Elias en su libro El proceso de civilización. Un libro que explica que las sociedades lentamente se van haciendo más civilizadas, más pacíficas, más prósperas a través del intercambio, a través del comercio, a través de las interacciones y a través incluso de las normas de urbanidad, costumbres y buenas maneras. Y es un proceso lento. La monarquía contribuye a eso en el sentido de que es un poder relativamente blando con respecto a los demás poderes. No defiendo la monarquía, defiendo la monarquía en relación a los demás poderes. Como ya explicaré, yo soy un anarquista. Entonces no soy monárquico, pero sí que defiendo que la monarquía es más próxima a la anarquía que puede ser otras formas de gobierno, por paradójico que les parezca a ustedes. Después lo podemos discutir. Soy un anarquista, digamos, un poco peculiar. Pero la idea es esa. Se plantea una idea de acabar con toda forma de poder, se plantea una situación de inestabilidad. Miren cuántos gobiernos hubo en la Revolución Francesa. En 3 o 4 años hubo 2 constituciones, una de ellas no aprobada
a pesar de ser ratificada por la voluntad expresa de Robespierre, hubo constituciones, hubo un montón de gobiernos, los gobiernos los decidían, digamos, las masas en las calles, echando, subiendo o bajando gobiernos por manifestaciones en las calles, es decir, no fue una sociedad especialmente ordenada. Entonces, digo, la monarquía, que era un régimen que pensaba a muy largo plazo, porque la preferencia temporal de las monarquías es muy baja, ese proceso se alteró de forma brutal y pasó a acelerar o a cambiar el tiempo. ¿Qué hubiera pasado de no haber una revolución? Que las monarquías probablemente evolucionarían lentamente y se haría un régimen de libertades. Los regímenes seguramente evolucionarían de una forma parecida a lo que es a día de hoy el Gran Ducado de Liechtenstein, por ejemplo, o el Principado de Mónaco. Serían formas políticas de ese estilo, de corte monárquico, pero con grandes libertades, sin opresión, y con estados muy pequeños y poco interventores, y con un grado enorme de libertad civil y de participación, etc. Es el proceso que creo yo que se trunca con la Revolución Francesa. Se pasa de un gobierno civilizado que piensa a largo plazo, con muy poca intervención, porque la monarquía tiene una ventaja muy grande, que es muy poco legítima. Y esa ilegitimidad es lo que me gusta a mí. La gente ve el gobierno monárquico como algo ilegítimo, porque es ilegítimo, pero lo ve de forma clara, entonces se opone de forma tajante al poder. La República, en cambio, es una forma de gobierno altamente legítimo, por lo tanto la gente acepta ese poder y acepta el poder estatal sin tanta precaución como con los demás poderes. Es una paradoja, pero es así, por eso me gusta. No es que me guste la monarquía, es que la gente se revuelve más frente a la monarquía que frente a otras formas de gobierno y los frena. Por eso es raro que un rey cobre más de un 10% de impuestos, como fue así históricamente. Los reyes nunca cobraban impuestos porque la gente se levantaba y les quemaba las casas y los palacios. Las repúblicas modernas, en cambio, pueden cobrar el 50% de impuestos y la gente pide más. Entonces, eso es un punto. Además, instauró formas de, por ejemplo, de aristocidio. A ver, todo Estado moderno busca acabar con sus enemigos para concentrar el poder. El primer poder que elimina las repúblicas son las aristocracias. Y en Francia, no sé si se puede denominar o no, pero hubo algo parecido a un aristocidio. Es decir, un asesinato, más o menos una guillotina, de buena parte de la élite gobernante existente. Esto genera inestabilidad y genera también una concentración del poder en las nuevas clases, gobernantes, que se discute si vienen o no de la burguesía. Pero se trata de eliminar el primer obstáculo. El primer obstáculo del poder central es la existencia de un grupo de personas dotadas de cohesión, dotadas de valores propios y con capacidad, digamos, de liderazgo social. Entonces, lo primero que hacen la mayoría de las revoluciones son aristocidios, acabar con los elementos dominantes del antiguo régimen para poder instaurar sin control el nuevo poder. Dos, ¿cuál es el otro enemigo del poder central? Los poderes locales. ¿Qué hace la Revolución Francesa? Lo primero que hace, acabar con los parlamentos, acaba con los poderes locales, centraliza los poderes locales, elimina, por ejemplo, los parlamentos todos que había en Francia, los quita, implanta el idioma único francés. Cuando fue la Revolución Francesa, el tiempo de la Revolución Francesa, solo el 20% de los franceses, 25% hablaba francés, pero se instaura por la fuerza el idioma francés, supuestamente para eliminar desigualdades, para que todos los franceses se entiendan entre ellos. Entonces se acaba con las seis lenguas que hay en Francia, el vasco, el catalán, el bretón, el occitano y el alemán de Alsacia, aparte del francés. Pues las liquida, primero las transforma en patuás, las transforma en idiomas así acastrapados, idiomas así degradados, hasta que después las elimina a través de la educación pública, que para eso se inventa también. Pero básicamente centraliza el poder. ¿Por qué? Porque la gente, las personas, en aquellos tiempos normalmente eran más leales a su territorio, a su nación de origen, a su viejo territorio, que a Francia. Se trataba de que los franceses fueran leales en primera instancia al gobierno central de París. Y para eso hay que eliminar todos los poderes locales. Entonces se centralizan, se divide Francia en departamentos. Departamentos son unidades administrativas nuevas, creadas de forma geométrica. O sea, la idea de geometría es una idea ilustrada. En España, Valentín de Foronda quería hacer una España dividida en cuadrados de 500 leguas cuadradas cada uno.
con números en vez de nombres, para borrar cualquier rasgo de historia de cualquier sitio, para que todos nos fuéramos de la provincia 1, 2, 3, 4. Los afrancesados quisieron hacer provincias fluviales también en España, con nombres de ríos para acabar con los viejos nombres, porque se trata de crear la lealtad. Y en Francia lo hicieron adrede, cogieron los viejos reines, los cuadricularon para aguarlos, para disolverlos. Por ejemplo, mezclaron en Euskadi, combinaron en los departamentos territorios vascófonos, que hablaban vasco, con territorios francófonos, para aguarlos y diluirlos. Los metieron todos en la misma provincia. Y se trata de crear de forma artificial unidades administrativas nuevas, sin ningún tipo de raíz histórica, sin ningún tipo de lealtad, de tal forma que los ciudadanos solo obedecieran al centro. Y esto no solo se centraliza por ahí, se centraliza, por ejemplo, queriendo cambiar con el idioma, con las leyes, creando una cámara sola, un parlamento solo. La idea de una cámara única es una idea también muy republicana, para que no haya, digamos, dos parlamentos en contraposición, o no haya parlamentos de base territorial, sino que haya un parlamento que represente supuestamente a toda la nación francesa y que no haya ningún tipo de lealtades. Se ve, por ejemplo, con la implantación del sistema métrico decimal, que es un invento de la Revolución Francesa. Se trata de hacer todo en base 10, de hacer todo base racional. Querían hacer las horas de 10, las horas de 100 minutos, querían hacer días de 10 horas, querían hacer todo en base decimal. Querían cambiar cambiaron un calendario republicano, hicieron un calendario e hicieron semanas de 10 días también, supongo que lo saben. Querían hacerlo todo así como muy métrico, olvidándose de todo el pasado, rehaciendo el pasado, borrando la historia y creando, digamos, como un mundo nuevo totalmente racional y totalmente geométrico. Quedan restos. Si fijan, muchos países africanos, sobre todo los de origen francesa, tienen diseño geométrico. Geométrico quiere decir cuadriculado, de escuadra y cartabón. Es un residuo de querer hacer países racionales, cuadrados o con formas geométricas puras. Es un ideal. Si no, fijen, miren los mapas del Sudán o miren los mapas así, a ver si digo verdad o mentira. Pues son residuos de esta idea decimal. Pero que, y por supuesto, estandarizan los pesos y las medidas. Yo no sé aquí, yo en mi tierra, los gallegos antiguos aún contaban en ferrados, contaban en ollas, en mollos, en medidas estándares que variaban según las zonas. ¡No! Yo no expuse una cosa fea, el kilo y el litro. Se obligaron y españolizaron a poner los litros y kilos, supuestamente para estandarizar. Pero bueno, sí, que bueno, son altos, sí, estandarizan las cosas. Pero si leen el libro de Scott, un viejo anarquista, se llama... Me cayó esto. Gracias. Si leen el libro de Scott, Seeing Like a State, pareciendo como un Estado, le explica que estas cosas no son tan inocentes. Se trata de que los pesos y las medidas sean fáciles de medir y los metros cuadrados para que los Estados puedan cobrar tributos. Si cada zona tiene una denominación distinta, el Estado central no puede saber cuánto mide, por ejemplo, una olla. De mi zona no es lo mismo que una olla de Rivadavia, son distintas las ollas, el ferrado, el tal, no son las medidas exactamente iguales. Así es difícil de medir, pero el Estado estandariza las medidas. Usted piensa que la geometría la inventan los sacerdotes, las matemáticas que estudian ustedes, buena parte de ellas se inventan los sacerdotes egipcios para cobrar tributos en su momento, porque es más fácil calcular superficies, áreas y medir producciones si tenemos medidas estándar. Si yo produzco 1000 ollas y si el otro produce 1000 cabazos, ¿cómo medimos eso? No es fácil para un gobierno hacerlo. Entonces, claro, hay que tener una medida estándar para nuestro bien, para eliminar fronteras y cosas por el estilo. También los Estados nos ponen nombres y apellidos y direcciones, porque piensan que es. Porque ustedes tienen un nombre y dos apellidos. Por así, porque claro, no, ustedes en la vida real no serían Juan López Fernández o Miguel Bastos Boveta, no. Yo sería Miguel o fillo da señora María, o la señora Nieves, que miña nai. ¿Me explico, no? Así me conocen allí. Pero el Estado así no me localizaría, que no. ¿Cómo localiza el Estado central para reclutarme, para pagar tributos como fillo de la señora Nieves? ¿Me localizarían así? No, necesitan un nombre, apellido y un número al lado, para teclearlo y salga yo rápido. Son procesos de estandarización que facilitan mucho la labor de gobierno y son parte del proceso de centralización administrativo de la Revolución Francesa. Pero cuidado, ese proceso de centralización administrativo fue imitado aquí. Y fue imitado sobre todo en Italia.
Creo que pocas administraciones resistieron este influjo, entre ellas la Suiza, que es mi administración favorita, porque no tiene ningún tipo de lógica de este estilo. Pero aquí se imitó. ¿Quiénes? Los liberales. Bueno, a ver, porque yo les critico. Porque prefiero a los viejos carlistas, independentistas y así, que a los viejos monárquicos, que a los liberales. Los liberales copiaron la constitución de la Pepa, esa que tanto le gustan así a los liberales. Es una constitución aparte de muy... Es la primera vez que se habla de nación española. Antes ese concepto es absolutamente ajeno a la tradición política española. Lo copian de la constitución jacobina también, que hablan de la nación francesa. Entonces, los liberales hispanos copian esas cosas y también hacen provincias y después hacen todo, copian todo este tipo de esquemas de centralización administrativa para hacerla nacional, las provincias y todo eso. En España aún se salvó que no hicieron las provincias como en Francia a disolver los reinos, sino que más o menos aún conservaron los viejos reinos y dividieron los reinos en provincias, porque la idea es hacer provincias a dividir también, o sea, coger, por ejemplo, parte de Lleida, mezclarla con parte de Aragón y hacer una provincia con eso, para que no hubiera mayoría de nada y aquello irlo aguando poco a poco, para que no hubiera, digamos, territorios más o menos homogéneos. Aquí se intentó, pero al final eso no cuajó. Pero la idea está copiada de Francia, la idea de centralización está copiada de allí. Incluso se uniformiza el vestido y el trato, las modas de hablar a la gente de tú. Y así, eso viene de la Revolución Francesa. El idioma siempre tiene una serie de grados de respeto. O sea, no, y son de respeto, no es de humillación nada así, es de respeto. Es decir, una persona, yo cuando a ustedes les hablo de usted, porque yo lo respeto a ustedes. No digo, colegas, ¿qué opináis? ¿Qué vais? Y tal. No hablo así. Digo, señores, y tal. Estoy hablando en sede académica, les explico, les trato con el respeto que merecen y les llamo de usted, etcétera. Pues si hay amistad, pues ya relajaremos el trato, ya nos llamaremos de tú, otro tipo de cosas. Pero en principio, como son respeto, y yo respeto a las personas como ustedes que saben más que yo, les hablo de esto. Entonces digo, se relaja el trato, se relajan las formas, adrede, precisamente para eliminar, para crear individuos indiferenciados, individuos masa que puedan ser fácilmente gobernados. Se trata de no crear lealtades ni grupos ni colectivos que se diferencien de una forma de la otra. Y se uniformiza el vestido, sobre todo el traje de caballero. El traje de caballero, si fijan la ropa del antiguo régimen, era una ropa, el caballero iba vestido, ponía libreas, tenía corgueras, tenía así, iba con ropa de colores, iban así con pelucas y cosas por el estilo. Para igualar, la Revolución Francesa circunscribió el uso de tres colores a los trajes de caballero, de tal forma que los caballeros a día de hoy solo pueden llevar trajes gris, negros o azul marino. Eso fue una cosa impuesta por la Revolución Francesa para igualar también, para que la gente no presumiese. Esto es real, pueden contrastarlo también si quieren. Lo digo, hay una idea de centralización, de controlar cada vez más el poder en manos del poder central, y se trata siempre de que las personas sean leales al Estado central y no sean leales a su territorio, a su etnia, a su lengua o a su cultura, y eso se intentó hacer y en Francia funcionó. Esperemos que aquí no funcione, porque el proceso en España fue exactamente el mismo, copiado, con menor eficacia, con menor fuerza del centro, pero básicamente es el mismo y lo consiguió en buena medida. Tres, laicismo. Otro de los grandes enemigos de cualquier poder central es la existencia de religiones más o menos organizadas. ¿Por qué? Porque la religión presenta una moral autónoma distinta de la moral del gobierno, y el gobierno pretende ser la fuente de la ley y la fuente de la moral. Esto es el gobernante. El Estado no existe, son personas. Entonces, las personas que gobiernan quieren ser ellas las fuentes de la moral y la fuente de la legislación. Es decir, ser ellas las que deciden lo que está bien y lo que está mal. Y desde hoy, de hecho, hablamos de una cosa que es legal o ilegal, no si es buena o mala. Y puede haber cosas malas legales y cosas buenas ilegales. Y eso se establece a través de crear una moral propia y autónoma del Estado, diferenciada de cualquier tipo de moral religiosa. Por lo tanto, siempre los principales enemigos de los gobiernos modernos son las religiones organizadas. Y la Iglesia Católica era la iglesia ideal para meterse con ella. Como antes dije, la Revolución Francesa no es el origen de todos los males. Muchos de los males ya venían de antes. La centralización, por ejemplo, en Francia ya venía de antes. Venía del rey Luis XIV, que empezó tímidamente. En España empezó por el nefasto rey
Felipe IV, no, Felipe V, que puso los decretos de Nueva Planta y le quitó los fueros a los catalanes y les hizo muchas sevicias y perrerías. ¿No? Esos procesos ya venían de antes, como buenos borbones, tenían una tradición de centralización, pero el proceso llega a su paroxismo en la Revolución Francesa. Los procesos de expropiación de las iglesias y la expropiación de las religiones organizadas son antiguos, las inician las reformas. Todas las reformas protestantes de Europa lo que hacen básicamente es expropiar las tierras de la iglesia, quitárselas a repartirlas entre los nobles o entre los amigotes y crear una suerte de religión estatal, obediente. Ustedes miren, por ejemplo, el Reino de Inglaterra, la Reina de Inglaterra es la cabeza de la iglesia de Inglaterra. La Reina de Noruega lo mismo, la Reina de Dinamarca lo mismo, etc. Son las cabezas de sus respectivas iglesias porque se crea una cosa tan absurda como iglesias estatales. O sea, ¿cómo va a ser? O sea, los que son noruegos se salvan, los demás no. Es una cosa un poco así peculiar. Pero crearon ideas nacionales para expropiar las tierras y para tener una fuente de legitimación religiosa al servicio del poder político. La Iglesia católica normalmente es más dura de roer. Y le atacaron también con las mismas cosas. Primero, creando una iglesia estatal, la llamada Iglesia Constitucional, que obligaba a los curas, a los sacerdotes, a jurar lealtad a la Constitución Republicana. La mayor parte de los sacerdotes se negaron a jurar la Constitución y se convirtieron en curas refractarios, que se llamaba así. Se negaron a ocupar eso. Entonces, se creó, se atacó severamente, se les expropiaron las tierras, muchos de ellos, a los curas refractarios se los persiguió con dureza y se puso una especie de curas constitucionales, como decía el Estado, en su lugar. Y además, primero se atacó duramente el cristianismo y después Robespierre, que era más astuto, quiso crear una religión de Estado y creó con su amigo David. David, como lo saben, es el pintor de la Revolución. Pero además del pintor de la Revolución, era el que organizaba las grandes performances de la Revolución. O sea, era un gran organizador de espectáculos, de espectáculos cívicos. Le montó, por ejemplo, el entierro de Marat, el entierro de la Pelletier. Montó, por ejemplo, el llamado culto a la razón, que pusieron allí unas actrices allí en Notre Dame de París, prestándole culto a la razón. Pero eran espectáculos auténticamente de masas, con coros, con liturgia, o sea, la gente vestida, con cirios y todo, para hacer una especie de ritos a la razón, una especie de culto a la dios razón. Porque Robespierre rápidamente se dio cuenta que necesitaba algún tipo de culto religioso para dominar. Y imitando lo que hacían los romanos, imitando lo que dice Maquiavelo en los discursos de la primera década de Tito Livio, dice, cualquier Estado tiene que crear algún tipo de religión civil que sustituya a la religión religiosa y con los mismos ritos, con los mismos fastos, pero que le rinda culto en vez de a una divinidad, que le rinda culto al Estado. Entonces se crea, por ejemplo, la plantación de árboles de la libertad. Entonces hacían mucha fiesta y plantaban árboles de la libertad, que los contrarrevolucionarios los cortaban después. No les gustaban aquellos árboles de la revolución. Era lo primero que cortaban cuando hacían así revueltas. Entonces, crearon ritos y crearon un principio de religión cívica, con muchos cultos y muchos fastos. En eso se trata la idea. De sustituir lentamente la lealtad a la religión, sea esta cual sea, por una religión estatal, de tal forma que la gente, en vez de dar la vida o sacrificarse por la religión, dé la vida o se sacrifique por la república, por la patria, por la nación o por el Estado. Y normalmente se sacrifica por las personas que gobiernan eso. Es un proceso bastante bien conseguido. Y repito, David era un mago en hacer eso, un mago en hacer cuadros, el famoso cuadro del juramento del juego de pelota. Entonces, es un cuadro, cuando ustedes ven la Revolución Francesa siempre ven ese cuadro, no sé si lo conocen. Pues David, que es el pintor, era el pintor y escenógrafo de todas aquellas cosas, que es un culto muy bien montado. Entonces, y lo instauraron por toda la República, e instauraron culto y días de fiesta, porque cambiaron los festivos, cambiaron los calendarios para adecuarlos a los nuevos cultos cívicos y nacionales, para crear una especie de religión del Estado. La Iglesia en aquel momento era una iglesia muy poderosa, aparte era un enemigo, tenía sus propios sistemas tributarios, tenía sus propios sistemas de justicia. Entonces, era un enemigo terrible, intentaron con todas las formas debilitar y le hicieron mucho daño. Los sacerdotes católicos fueron muy reprimidos, sobre todo en las grandes revueltas de la que hablaremos después de la Vendée.
o en las revueltas de Bretaña o en otros sitios, los sacerdotes eran los que lideraban al pueblo y como tanto eran enemigos del poder político y poco a poco, lentamente, fueron siendo atacados. Otro aspecto que puede ser criticado de la Revolución Francesa es su culto al igualitarismo, su culto a la igualdad. Es uno de los lemas de igualdad, fraternidad y libertad, es decir, la idea de igualdad. El culto al hombre medio, el culto al individuo que no destaca, el culto al individuo igual. Eran tan iguales los jacobinos, que eran los paladines de todo esto, que hasta tiraban las torres que eran más altas. Querían que todas las torres en Estrasburgo llegaban a tirar la torre del reloj de la catedral porque era más alta que el resto. Querían que todos los edificios fueran iguales. Entonces, se instauró una especie de culto a la igualdad, sobre todo de la igualdad de oportunidades. ¿Y cómo se concreta, señores, igualdad de oportunidades? Ajá, con la escuela estatal obligatoria, que supuestamente es el mecanismo de ascenso social. No, esto empezó con la Revolución, quien lo desarrolló después fueron después Jules Ferry y otros, pero la idea, que ya está en Marat, o ya está en Robespierre, de crear, creo que está en Robespierre también, de crear una escuela pública, una instrucción, como le llaman ellos, obligatoria, está ahí también. ¿Para qué? Para garantizar la igualdad de oportunidades. Entonces, con esa excusa que hacen un sistema, básicamente que consiste en educar a los niños. Repito, la Revolución Industrial comienza a hablar de esto, aún no lo instaura, no tuvo tiempo de instaurarlo, se instauró después. Pero está en muchos principios que vienen después de la Revolución Industrial. La idea de crear un sistema de igualdad de oportunidades, la idea de crear... Hombre, después veremos que la conspiración que hubo después de la caída de los jacobinos, en 1795, los jacobinos cayeron en el 93, en Termidor del 93. Después hubo una revuelta, la llamada la Revuelta de los Iguales, por uno de los primeros comunistas modernos, que fue Graco Babeuf, que intentó hacer una revuelta comunista, también era la conspiración de los iguales. Querían llevar los ideales jacobinos al último extremo, y querían llegar a una especie de revolución comunista en el que todos fuéramos iguales. Era una especie de culto a la igualdad, y el culto a la igualdad se expresaba en lo que dije antes, en el vestido, en las formas, y después en la instauración de sistemas de educación o nivelación social, de la forma que todo el mundo educara en la misma escuela, se educara, leyera los mismos libros y aprendiera los mismos valores. Y sobre todo, si miran el contenido de esos valores, ven que esos valores son casi todos ellos valores estatistas, valores de, básicamente, de dominio de obediencia al Estado. Porque básicamente la instrucción pública, tal como la planteaban, era de crear ciudadanos obedientes, ciudadanos que obedeciesen al Estado y que diesen su vida por él, que pagasen tributos por él. Y eso lo consiguieron en buena medida, lentamente. La prueba está en la guerra en masa, es otro punto. Otro gran invento de la Revolución Francesa, ¿cuál fue? La leva en masa, el servicio militar obligatorio. Gran logro. El ejército de masas, lo que llamaba el viejo Nickerson en su libro La Horda Armada. Por primera vez, en vez de ejércitos de pequeña escala, ejércitos de antiguo régimen, se plantean ejércitos a gran escala, ejércitos de millones de hombres. En Valmy, por ejemplo, frente a las tropas austriacas, le plantan un ejército de decenas de miles de personas que arrasa por el mero número, pero eso implica levas en masa, implica, por ejemplo, que buena parte de la población campesina tiene que dedicar uno o dos de sus hijos a pelear por las guerras de la patria francesa. Entonces, se crea ese invento nuevo, fue un invento diabólico porque transformó las guerras del antiguo régimen, que eran guerras, hombre, no que fueran buenas, pero eran guerras, digamos, a pequeña escala. La sociedad, más o menos, tenía guerras casi continuas, con mucha frecuencia, pero la población en general no se veía afectada. Es como las guerras que tenemos ahora. Pues hay una guerra en Irak o en Siria, y hay tropas españolas allí, pero nosotros pues, no nos vemos muy afectados, porque son pequeños contingentes de tropas que pelean en otros sitios y se ven afectados los de allí, pero nosotros no. Esto transforma la guerra de tal forma que después devienen las guerras napoleónicas, guerras que causan en Europa millones de muertos, que es algo casi relativamente poco visto en tan poco tiempo, y transforman las grandes carnicerías de masas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en que son
guerras de pueblos contra pueblos, no guerras de ejércitos contra ejércitos, como eran las guerras señoriales, que peleaba un ejército normalmente de mercenarios contra otro ejército de mercenarios, pero no eran guerras en las cuales el pueblo estuviera involucrado. De hecho, si se fijan en las guerras del antiguo régimen, aun habiendo guerra, había comercio entre los dos pueblos en guerra. Ahora se transforman las guerras en guerras de todos contra todos. Ahora todos los franceses son mis enemigos, todos los ingleses son mis enemigos. Si hay inglés que pille, inglés que hay que matar, inglés alemán o lo que sea. Se transforma eso en una deshumanización de la guerra, en una carnicería. El individuo pierde su individualidad y se transforma en uno más, en una masa. Entonces se transforma en una guerra de masas. Y esto se debe a la Revolución Francesa, a ese invento de que es a las armas ciudadanos, formar los batallones. No estas cosas que están en la Marsellesa. Es decir, todos a la guerra, todos a pelear, todos a defender la patria. El problema es que se defendieron los otros también con ejércitos de masas. Y al final, ¿qué pasó? Que lo que eran guerras a pequeña escala se transforman en guerras a gran escala. Y no solo eso, los franceses tuvo también otra cosa, la idea de exportar la revolución. La revolución francesa tuvo también sus neocon, partidarios de hacer guerras en el exterior para quitar problemas dentro. La revolución francesa fue tremendamente expansiva, y no fueron los jacobinos, fueron los girondinos, que supuestamente era la derecha de la revolución, eran los más así como los más centro derecha, son así los neocon, ¿no? Pero esos eran los belicosos, que pasa que los jacobinos después apuntaron rápidamente también a la cosa, pero la idea de esto era de Brissot, básicamente, eran de los girondinos, que son los que empiezan este tipo de guerras, de expandir la revolución para afuera. Ahora se habla de expandir la democracia, entonces Estados Unidos hace guerras por todo el mundo para expandir la democracia, para expandir los valores de virtud. Pues ese concepto lo explica un señor que se llama Claes Ring, un libro que se llama América de Virtus, la América de la Virtuosa, explicando cómo muchos de los conceptos de los neocons los sacan de la idea de la Revolución Francesa de expandir la revolución y liberar al resto del mundo. Robespierre tenía una frase que después mucha gente se apuntó a ella, que decía que hay que obligar a la gente a ser libres, hay que usar la fuerza para que la gente sea libre. Entonces, se trata de invadir otros pueblos para quitarles las cadenas y que sean ellos libres. Y para eso establece unas guerras a gran escala que después devienen en las guerras napoleónicas. Napoleón básicamente es un sucesor de la Revolución Francesa. Napoleón cambia algunas cosas, pero básicamente el código napoleónico es una pervivencia de la Revolución Francesa. Los ideales de Napoleón, tal cual los cogían los afrancesados de aquí, eran los ideales de la Revolución Francesa. Se trata de expandir la libertad por la fuerza. Entonces se desatan las furias, como diría Arno Mayer, por toda Europa, y se instauran guerras, revueltas y revoluciones por toda Europa, causando, entre estos y las guerras napoleónicas, varios millones de muertos, saqueando Europa y haciendo un daño tremendo, que llega hasta aquí la guerra, llega a España, llega a Cataluña, llega a Portugal, llega a todas partes, se expande por toda Europa, porque esto es otra cosa. Los amigos de la Revolución Francesa, sobre todo Napoleón, es el primer intento de unificación política de Europa. Hubo tres, así recientes, Napoleón, Hitler y ahora la Unión Europea. Hombre, no los comparo. Pero a mí el Brexit, no los comparo, no es lo mismo. Pero digo que el Brexit a mí me parece bastante bien, como buen independentista que soy. Porque es un intento de unificar por la fuerza de Europa. Europa, el genio de Europa es estar rota, estar fragmentada, ese es el genio de Europa, ese es el triunfo de Europa, el estar unidos culturalmente, pero divididos políticamente, ese es el éxito. Ojalá España fuera así, rota políticamente y unida culturalmente, emocionalmente, por otras cosas, pero rota políticamente. Porque ese es el ideal de Europa, no estar nunca unida. A diferencia de China, que estuvo siempre unida desde hace 1000 y pico de años o 2000 años, ahí así le fue. Europa, su éxito está en ser roto. Y eso lo quiso romper la Revolución Francesa también. Quiso crear una especie de espacio europeo, así de libertades y así, normalmente bajo la égida de los franceses. Más de Napoleón que de la Revolución. Pero digo, esa idea mesiánica de querer expandir la Revolución a todas partes, querer expandir la democracia, que después también tomaron los trotskistas, porque Trotsky era un gran admirador de la Revolución Francesa. En general, a los marxistas les gusta mucho la idea de revolución, porque es el modelo que ellos quieren. Un golpe de efecto, una toma de poder, acabar con la vieja élite, instaurar una élite nueva e instaurar un nuevo régimen político. Entonces, el mito de la Revolución pervivió mucho en el tiempo. Y fue un mito bastante violento. Otro punto más es el punto de la economía. La economía francesa,
Muchas veces se vende la Revolución Francesa como una revolución burguesa. Al principio lo fue. A ver, la economía francesa antes de la Revolución estaba relativamente prosperando. Tenía unos problemas de déficit fiscal en los años anteriores. Por eso se convocan los Estados Generales, porque había problemas de déficit. El Estado francés se metió en las guerras americanas, en la guerra de independencia de Estados Unidos, se metió allí, debían dinero, después no tenían con qué pagarlo, vino las malas cosechas y quisieron recaudar impuestos convocando a los estados, que es como se hacían antes las cosas. No podían subir impuestos sin convocar ante los parlamentos y a los estados que les dieran autorización para poner tributos. Entonces quiso recaudar dinero, más dinero de la iglesia, más dinero de los nobles o lo que fuera, y convocó a los estados y devino en todo eso. Pero era una economía relativamente próspera, estaba creciendo tanto como la inglesa y no desmerecía nada a otras potencias europeas. O sea, con la monarquía no fue aquello para abajo. No fue iba bastante bien, era un país relativamente próspero. Puertos como el de Burdeos, etc., eran puertos muy, muy prósperos, no era un país, digamos, para nada atrasado en Europa. Y al principio la Revolución tomó un tinte de libre mercado. Piensen que uno de los economistas clave de la Revolución Francesa es Jean-Baptiste Say, que colaboró, uno de los padres de la escuela austriaca, colaboró en casi todos los puntos, colaboró mucho en los procesos de la Revolución. Lo que pasa es que la Revolución después se desmandó. Al principio sí, hicieron unas propuestas de libre mercado, hicieron propuestas, por ejemplo, de eliminar el proteccionismo al grano, de eliminar algunas barreras al comercio, eliminaron con la ley Le Chapelier, eliminaron los gremios, hicieron una cosa al principio con una retórica muy libre mercado, que rápidamente quedó aquello en nada. Porque en cuanto empezaron a hacer de las suyas, en cuanto expropiaron las tierras de la iglesia y empezaron a meterse en guerras y empezaron a meterse en cosas, empezaron a crear una serie de bonos o de deuda llamado asignados con el respaldo de la tierra de la iglesia. Asignados que después empezaron a emitir a gran escala, nadie los quería, los declararon de curso forzoso y crearon grandes inflaciones. Eso ya lo había hecho el rey Carlos V en España, con los juros. Eso de obligar al curso forzoso de la deuda ya no es una cosa nueva. Pero digo que ellos lo llevaron a gran escala, llevaron a una inflación de caballo. Como llevan una inflación de caballo, ¿qué es lo que hacen inmediatamente después los gobernantes? Decretos de máximo, para que no suban los precios. Entre que había malas cosechas, que había guerras y que había una expansión monetaria de caballo, normal que los precios de los consumos suban. Eso lo explica cualquiera que sepa un poco de economía. Lo que pasa es que la mayoría de los historiadores están imbuidos de conceptos económicos de otras escuelas y eso no lo acaban de ver. Lo ven todo, por ejemplo, Sobul o los historiadores marxistas, lo ven en términos de lucha de clases, de acaparadores, de especuladores que quieren robar al pueblo. Yo digo, es de libro. Si usted emite más dinero, suben los precios y pone un control de decreto de precios, hay escasez, no hay comida en las tiendas. Lo explica Henry Hazlitt, por ejemplo, ya en su librito de la economía en una elección. Es de libros, de primero. Es una cosa fácil de entender, pero muchos no los entienden. Entonces, pusieron todos los errores económicos al uso, máximos, inflación, etc., y causaron un desajuste monetario a gran escala que causó revueltas que los gobernantes, como ahora hacen en Venezuela, astutamente echan culpa a acaparadores, especuladores, todo tipo de agiotistas, todo tipo de gente mala que son las que roba al pueblo. Y ellos están allí para defender al pueblo. Y otra cosa más quiero criticar de la Revolución Francesa en este aspecto. La idea de la función social de propiedad. Es una cosa que ya Marat habla de ella. Y está en muchas constituciones, entre ellas la española de ahora, pero las constituciones liberales del siglo XIX y todos los sucesores de la Revolución Francesa copiaron esa maldita idea. La idea de que la propiedad no es tuya, tiene que tener una función social. ¿Y quién determina la función social? Ellos, Marat y compañía. Entonces, es decir, que la propiedad ya no es suya, la propiedad se la pueden, el uso de ella ya no lo determinan ustedes, lo determinan ellos. Y su propiedad es nuestra, podemos expropiarla para el uso que nosotros entendamos pertinente, expropiar tanto su tierra como el uso de su tierra. A lo mejor su tierra dice, no, su tierra está mal aprovechada porque está usted plantando maíz y tiene usted que plantar trigo. Entonces, tiene usted que plantar trigo en su tierra, ya les expropian el uso, porque el uso social es que plante usted trigo y no maíz, o que use su tierra para la industria y no para tenerla quieta. Entonces ya se establece un principio nuevo que mina por completo los derechos de propiedad. A mí me gusta decir, por ejemplo, que a día de hoy en España, con esta legislación que hay ahora, que deriva de la Revolución Francesa, esta idea de la función social, en España no hay propiedad, hay usufructo. Su tierra no es suya. Igual que su renta no es suya, porque el gobernante decide cuánto le quita en cada momento, y decir, quiero quitarle el 70%, se lo quito, le llamo impuestos o progresivos, lo que sea, pero le quito el 70%, le quito el 75%, o el 80%, o el 90%, no hay límite, lo quito yo lo que quiera. Y con su propiedad lo mismo,
Le cambio el uso. ¿Usted en su tierra quiere producir? No, su tierra es rústica. Digo yo que es rústica. O digo yo que su tierra es industrial. O digo yo que su tierra es urbana, si quiero hacer un favor. Su tierra no es suya. El uso se lo doy yo. Y el uso que me apetece a mí, paso, soy yo el soberano y el representante de la voluntad general. Como diría Rousseau, que es otra gran palabrería, esta de la voluntad general, interés general, otras cosas, todas son palabrería de la Revolución Francesa, en el nombre del cual se ejerce el dominio. Pero esa idea de la propiedad, esa idea de quitar, de expropiar, porque los liberales fueron los grandes hispanos, y dignos herederos de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, perdón, son los grandes expropiadores de tierra en España. Son los que expropian los comunes todos, los que expropian las tierras a las comunidades, los que expropian las tierras a las universidades, los que expropian las tierras a la iglesia. Y las reparten entre sus amigotes. Primero los afrancesados, con Pepe Botella, y después los liberales de Mendizábal. Son todos los que expropian, y no digo mentiras, son ellos los que expropian la tierra porque la tierra tiene una función social. Entonces ellos la expropian en nombre del interés general y después la reparten entre sus amigotes. Como hicieron primero los afrancesados, que saquearon buena parte del arte español, aprovechando a los franceses, lo saquearon y lo vendieron, los afrancesados. Es esa idea de expropiar, de quitar la tierra, eso lo decía Burke también, que hablamos antes de él. Burke decía que hay que defender no solo la pequeña propiedad, sino la gran propiedad, y la gran propiedad es la primera que la expropiaron, porque está sin defensa, quiero recordar. Por último, el terror. El terror no es algo nuevo tampoco en la política. Los griegos lo usaban a gran escala, Roma lo usaban a gran escala, pero el terror político revive con la Revolución Francesa. Distingamos el miedo del terror. El miedo normalmente se refiere a un grupo, a un colectivo concreto. Por ejemplo, si yo la ganara, yo qué sé, mis amigos comunistas siempre dicen que cuando gana allí la marea, es una broma, que no, yo los quiero, no, que me quieren mucho. Siempre decía que me iban a poner a picar piedra en las canteras de Porriño, cuando, en las canteras que hay allí en Galicia, cuando ganen ellos, que tienen una pala para mí. Pero bueno, yo lo entiendo. Es una broma, que no tiene medios de criticar, no, en serio. Es una broma. Pero digo, es normal que si llegara un régimen de izquierdas o muy de izquierdas, muy radical, yo tuviera miedo. Porque yo también las busco, no sé si me explico. También las busco yo, si llegara un régimen así, tipo revolución bolchevique o así, es normal, yo las busco, yo soy una persona que no está callada y soy así yo como soy. Entonces, es normal que yo tenga miedo, pero el miedo estaría circunscrito a personas como yo que están metidas en política o están metidas en discursos políticos, están metidos en colectivos que, digamos, que se enfrentan políticamente al nuevo régimen. Pero el terror no es eso, el terror es que puede ser cualquiera. Usted, y yo no hice nada, pues igual, ahorcado, fusilado para poner respeto, ese es el terror. Que no sepa dónde va a venir. El miedo es cuando se sabe, los que saben, saben que hicieron algo y saben que les puede venir, saben lo que están haciendo. Entonces, digamos, el miedo está circunscrito. Y entonces el miedo, en principio, afecta solo a los que están metidos en luchas políticas o en cosas. Pero el terror es cuando puede ser cualquiera. Y se aplica como arma precisamente para que incluso la gente delate a sus familiares, delate a sus amigos, no tenga ningún tipo de lealtad por el terror que tiene, porque puede ser cualquiera. Y se usa para debilitar los lazos sociales, para que el dominio sea absoluto. Y se usa el terror, se usa de forma estratégica, tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa, como en general cualquier revolución dura que se precie, mete terror, no miedo. Miedo es concreto, se sabe quién es. Terror es cualquiera. Y se usa para debilitar. Y ellos usan el terror a gran escala. Usan el terror. Sobre todo en el año 93, yo recomiendo la novela de Víctor Hugo, el 93, que es una novela excelente, que explica muy bien el clima de aquella época, o las novelas de Roger Margerit, por ejemplo, el Reinado del Terror, que explica muy bien aquel tiempo. Cualquiera podía ser, cualquier denuncia, su vecino, cualquiera, usted, no, aquel de allí es contrarrevolucionario, y ya inmediatamente lo podían ejecutar. Y se usó durante una temporada para meter miedo, es una estrategia política, ¿no? Y se usó. Y se usó el terror a gran escala en las represiones a gran escala. En Francia hubo varias rebeliones. Hubo en el sudeste, en Marsella y en Lyon, que fueron duramente aplastadas, pero hubo una guerra civil a gran escala que algunos historiadores califican de genocidio, que fue el levantamiento de la Vendée. No sé si quieren hablar de él.
Levantamiento de la Vendée y todas las guerras de los chuanes, de la chuanería, del mítico Juan Chuan, que era un ser mítico que luchaba por sus pueblos. Normalmente las regiones conservadoras de Francia, ellos decían, los revolucionarios franceses decían, la reacción, los reaccionarios hablan vasco. Decían, pues los reaccionarios en nombre de su lengua, en nombre de su idioma, en nombre de su cultura, en nombre de su tradición, de sus leyendas, de lo que fuera así, se rebelaban contra la nueva política de París, o en nombre de la religión, o de sus santos, o de sus cosas así, se levantaron en varias regiones de Francia contra el poder central, y hubo una represión brutal. Algunos historiadores la califican de genocidio. Es otro de los debates historiográficos en los que no me quiero meter, porque no soy especialista. Pero sé que hay historiadores que dicen que fue un genocidio, otros, por ejemplo, como Arno Mayer, lo matizan. Gassot, por ejemplo, dice que es un genocidio. Arno Mayer dice que lo matiza, que fue en un contexto de guerra civil, que hay que verlo de otra forma. No me quiero meter en eso, pero sí que todos coinciden, tanto unos como otros, que fue una represión a muy amplia escala. Entonces, ese terror fue el último de los legados de la Revolución Francesa, porque ese terror se aprendió y se usó en revoluciones posteriores, porque fue un arma. La Revolución Francesa fue muy estudiada después por otros revolucionarios, la revolución por excelencia. Entonces, cualquier revolucionario que se preciaba estudiaba muy bien la Revolución Francesa y aplicaba las técnicas que usaba el directorio, que usaba el Comité de Salud Pública, para gobernar y para no cometer los fallos que ellos cometían. Eso sí, también la Revolución Francesa también tuvo su tiranicidio. No quería marchar aquí sin recordar a Charlotte Corday, no sé si alguien la conoce. Charlotte Corday fue una joven, así de su edad, que después de leer clásicos como Plutarco, y dicen algunos autores, yo recuerdo haber leído que leyó algún clásico del tiranicidio, del estilo no dije a Juan de Mariana, pero del estilo de Juan de Mariana, del estilo de el tiranicidio es una doctrina que si el rey abusa de su poder, puede ser muerto por cualquier súbdito. Esa es la doctrina del tiranicidio, es una doctrina de origen medieval, está en Duplessis Mornay, en la Vindicia contra tiranos, y está una serie de autores, sobre todo pues, jesuitas y teóricos escolásticos, que defienden que si el rey abusa, cualquier ciudadano tiene el deber o el derecho de darle muerte. Pues esta señora, una joven como ustedes, influida por Plutarco seguro, seguramente por Bruto, que es otro de los viejos referentes de esto. Bruto, que asesina a Julio César antes que se vuelva muy poderoso. Carlota Corday asesina a Marat en su baño y se convierte inmediatamente en una heroína de la contrarrevolución, y durante mucho tiempo muchos sectores en Francia la divinizaron precisamente por aplicar la teoría del tiranicidio, porque Marat era un monstruo, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, fue el que asesinó a los presos indefensos en las cárceles de París, o sea, era una persona absolutamente represora. De hecho, Carlota Marat lo asesina cuando ella les da unos nombres y dice inmediatamente estos nombres van a ser ejecutados. Entonces es cuando ella lo asesina. Asesina a uno de los principales artífices y de los más crueles de la Revolución, como es Marat. Entonces tiene su teoría del tiranicidio también. Bueno, yo con esto quería invitaros, ya sin aburrirlos más, quería invitaros a que estudiaran estos temas, para no cometer así los errores que cometo yo, o no hablar de forma tan simple como puedo hablar yo. Yo repito, no soy historiador, me interesa el tema, pero no soy un profesional. Me gustaría, eso sí, que los profesionales de verdad que incorporaran a sus estudios, a su riqueza, a su erudición, algún elemento de este estilo, si están de acuerdo con él. Si no, pues aquí estamos para discutirlo. Muchas gracias. ¿Quién gobierna aquí? ¿Soy yo las palabras? ¿Qué? Mateo, ¿tenía otra pregunta? Que has dicho que en la Revolución Francesa... Habla catalán, sisplau, yo gosto mucho del catalán. Ah, me es igual. Yo no quiero venir aquí a hacerse hablar castellano, lo que faltaba. No, da igual. Yo no hablo castellano nunca, por eso lo digo, pero háblelo como quieras. Que en la Revolución Francesa has dicho que intentaban imponer el sistema decimal. Sí, lo pusieron allí. ¿No sería más bien que evolutivamente la gente hubiera aprendido a contar con los dedos, que son 10, y a partir de ahí implantar el sistema decimal? Hay varios patrones. Por ejemplo, usted en los segundos usa un modelo babilonio de 60, porque la base era 60, por ejemplo.
Hay varias formas de contar, puede ser de 5, de 10, de 20, usando las cuatro cosas. Sí, porque en los árabes se inventaron los números actuales, más o menos, y que eran 10, bueno, 9, y en 0. Sí, pero por ejemplo, la base romana era 5, no era 10, porque 10 siendo 5. Era contaban de 5 en 5. La base romana era 5. Sí. Pero los números romanos no valen para eso. Pero ellos usaron el 10, no sé por qué. Podían usar el 20, o podían usar el 60, o podían usar cualquier. El 2. Los códigos informáticos son binarios, son de 1, 2. Podemos usar varios códigos. Ellos que usaron el 10 lo hicieron todo decimal. No sé por qué, podía ser de base de 10. Pero digo que intentaron racionalizarlo todo. Hasta las semanas de 10 días querían hacer. Sí, intento. Porque eso lo intentan hacer todos los estados, solo que ellos lo llevaron a cabo. Pero ustedes, si se fijan, ¿cómo definían el metro? Es una barra de platino iridiado, no les definían así el metro. Pues el metro es una barra de platino iridiado que hicieron, que es la 10.000ª parte de un meridiano, una cosa así, que hicieron con ellos una medida. Y esa medida la guardaron en el Museo de París y desde entonces es el estándar métrico decimal. ¿Tú querías? Sí, sí. Sí, yo tengo una pregunta relativa al tema de la función social de la propiedad. De la función social de la propiedad. Sí. Yo hace un par de días en clase de derechos reales, pues el profesor comentó que la propiedad es un derecho real ilimitado. Eso significa que tú puedes, si tienes un piso, pues lo puedes alquilar las veces que quieras. Pero el único límite es la función social de la propiedad que dice la Constitución en el artículo tal, tal, tal. Bueno, la cuestión es que yo le pregunté, pero ¿esto a qué se refiere de función social de la propiedad? Y dice, bueno, pues si tú tienes unos terrenos, tienes unas fincas con unos acres, con unos árboles, tú no tienes derecho a quemar dicho bosque en tu propiedad. Porque, bueno, en cierto sentido estarías perjudicando la propiedad y tal. Entonces, mi pregunta es, antes de la Revolución Francesa, ¿cómo estaba regulado este derecho? Porque a mí eso de que no tenemos un derecho real de propiedad, sino uno de usufructo, yo diría que realmente tenemos derecho de propiedad, pero la función social es para casos concretos. La función de propiedad varió. Hay un libro, yo recomiendo, de Richard Pipes, que se llama Propiedad y Libertad, que explica un poco la evolución de la propiedad. Yo creo recordar que los derechos antiguos eran jus utendi, jus fruendi, jus abutendi. Derecho de uso, derecho de disfrute del bien y derecho de abuso. Es decir, que si yo tengo un bien, tengo derecho a usarlo, al fruto de ese bien, al fruto de mis árboles o al fruto de lo que produzca ese terreno, y al derecho de abuso, es decir, que si el coche es mío lo puedo quemar si me da la gana. En la propiedad entra ese derecho, obviamente es estúpido hacerlo, igual que estúpido quemar un bosque, pero si el bosque es mío yo tengo derecho a quemarlo, eso es lo que decía el derecho de propiedad antiguo. Entonces, le ponen derecho, no, pero el derecho a la propiedad social se lo pone, por ejemplo, con Air BNB, aquí su alcaldesa, es decir, que dices, el piso no es suyo, no lo puede alquilar. ¿Por qué no lo puede alquilar? Porque dice, hay una función social de la propiedad. Entonces le van restringiendo el uso a su propiedad. O sea, le pueden decir quién puede entrar en su casa o quién no puede entrar. En mi país las casas no se pueden pintar de verde, porque dice que no es estético. Eso es real con la última normativa que se hicieron. Entonces, en su casa sí es suya, pero no le puede usar como quiere. ¿Puedo ponerle un piso más? No, no puedo poner un piso más. Si no molesta, es igual, no le puede poner un piso más. No sé qué de cosa de estética, del plan general, de no sé qué cosas. No puede usted poner un piso más en su casa. O no puede construir una casa al lado para que vean sus hijos. No puede. ¿Por qué? Porque es la función social de la propiedad. La función social de la propiedad, como es un concepto, no sé cómo le llaman los abogados, ambiguo o inarticulado, al final la interpreta el que gobierna en cada momento. O sea, la función social de la propiedad la determina Rajoy, la determina Ada Colau, la determina Puigdemont, la determina quien esté en cada momento en el mando. ¿Y en qué consiste? Pues el gobierno anterior dejaba pintar casas de verde, ahora no deja el gobierno ahora pintar de verde el consejero nuevo. Bueno, pues, ¿y por qué antes se podía y ahora no? Bueno, porque ahora la función social de la propiedad cambió. Entonces, no, es un indeterminado, no es un concepto claro. Y al final quiere decir que la propiedad es mía, después va otra vez. No, va el senyor, després va otra vez usted. Bé, doncs, bona tarda. Molt interessant tots els mals doncs, que fa notar de la Revolució Francesa. Més aviat es podrien fins i tot afegir la traïció de la idea d'igualtat, que per exemple no s'aplica a les dones. L'únic dret que li donen a Olympe de Gouges és ser executada com un home, però no reconeix el dret de les dones. Ara, sí que sobta la defensa de la monarquia.
Ja ho sé que ho fa d'una manera solapada, dient que és un poder dèbil i és un poder que la gent no acaba de respectar massa, perquè és difícil de poder-la justificar com algú havia pretès, no? D'obeir el rei sense ni pensar, com hi ha un teòric, un religiós que així ho diu. Esclar, m'agradaria més sentir que més que la monarquia és la república la forma que té més present la majoria d'edat de l'home. Allò que Kant diu, justament fonamentant la il·lustració. Dos preguntes molt interessants. Perdona que no le parle català, no le parle bé, però moltes gràcies per parlar. Jo gosto molt d'escoltar. Què? Bueno, podia fer, però no igual no entendia. Una de les dones, de les mujeres, efectivament, la Constitució francesa, la segunda, instaura el derecho de sufragio universal, nunca se aplica, pero era masculino. Y después otra cosa que apuntaba, decir, efectivamente, y otra cosa que no conté, es decir, la Revolución Francesa es propia el derecho al matrimonio. Es decir, el matrimonio antes era una cuestión privada o religiosa. El Estado entonces monopoliza el matrimonio y decide quién se puede casar, cómo no se puede casar, etc. Incluso establecen los derechos de contrato matrimonial, por cierto, no muy favorables a las mujeres tampoco. Mejoró algo, eso sí, pero no muy favorables a las mujeres tampoco. Pero buena parte de los problemas que hay ahora del derecho de matrimonio homosexual, etc., son debidos a que el matrimonio es estatal. Si el matrimonio fuera privado, cada persona se juntaría como quisiera. Desde el momento que el Estado regula quién o no se puede casar, pues ya el Estado ya se mete en la vida privada y sexual de la gente. Cosa que, y eso es una cosa de la Revolución Francesa. En cuanto a la República, la mayoría del hombre, eso ya no estoy tan de acuerdo. La monarquía es porque es civilizatoria. Porque la monarquía es una forma de gobierno que piensa a muy largo plazo. Es decir, la monarquía y la república se diferencian en una cosa. El aparato del Estado o el aparato de gobierno, en un caso es de propiedad privada. En la república, el aparato de gobierno es de propiedad pública. Eso quiere decir, ¿se vive igual en una casa privada con una alquilada? ¿Se cuida igual? Entonces, ¿el aparato de gobierno va a estar igual de cuidado en una propiedad privada que en una propiedad pública? Vamos a ver, el rey, aparte de pensar a largo plazo, tiene interés directo en la prosperidad de su pueblo, porque el rey, como buen saqueador que es, el rey va a saquear, va a robar, igual que los gobernantes republicanos, Solo que el rey va a robar y dice, caray, si robo mucho, mi pueblo se empobrece, y si se empobrezo, me empobrezco yo, y se empobrece mi capital, mi negocio. Entonces, me interesa quitar el impuesto, pero cuanto más rico sea mi pueblo, más rico sea yo. La república piensa a corto plazo. Si yo enriquezco a mi pueblo, quien se va a beneficiar va a ser el gobernante siguiente. La república se vende, la república fue la sumo en la antigüedad también, tenemos la república romana, es enormemente imperialista, por cierto, ¿o no? Fue el César, toda aquella gente de antigua, era gente enormemente imperialista, enormemente despiadada, aparte que las elecciones estaban todas amañadas, sabemos todo así, hubo repúblicas en la antigüedad de muchos ejemplos. La república es una cosa que piensa a muy corto plazo. Hombre, claro, hay repúblicas que funcionaban bien, la República Serenísima de Venecia, por ejemplo, o ejemplos en la antigüedad. Pero no veo yo que a día de hoy, por ejemplo, las monarquías europeas desluzcan con ninguna república europea. Y donde se compara mejor, si es más estable o no, es en el mundo donde hay los dos modelos, monarquías absolutas y repúblicas absolutas, que es el mundo árabe. ¿Y cuáles son los países más estables del mundo árabe? ¿Cuál es la república? El problema es su ventaja, que es muy popular. Por lo tanto, la gente acepta el poder sin cuestionarlo. Este es un poder enormemente legítimo, porque nos dice que somos todos, que participamos todos, que todos, el Estado somos todos, que la Hacienda somos todos, y eso no es cierto. Siempre hay una clase que gobierna y una clase dominada. Yo cuando voy a Madrid, por ejemplo, que es la sede del poder estatal, y paso por allí, por el Palacio de la Moncloa, veo gente que va en coches muy buenos, allí con cristales tintados, va así, los veo comiendo en restaurantes de lujo y cosas por el estilo, y los veo que viven en palacios, de la Moncloa, de la Zarzuela, del Palacio de Santa Cruz, viven allí en palacios de verdad, no casas grandes, palacios. Y digo yo, caray, sí, mira esta gente y tal. Y veo gente durmiendo en el suelo. Digo, vamos a ver, pero no somos todos el Estado. O hay unos que viven a costa de los otros. Por eso digo, la república es como nos quita las defensas frente al poder. Yo
no es que esté en contra de la República, estoy en contra del poder. Me da igual que sea republicano o que sea monárquico. Digo que el poder monárquico tiende a ser más blando, precisamente porque es más ilegítimo. Es paradójico, pero es así. Entonces, la gente se le enfrenta más, la gente le hacía revueltas a los reyes y no se las hace a las repúblicas. Es más difícil que se las saque, son como más legítimas. Y yo estoy en contra del poder, no en contra, me da igual una forma que otra. Y pienso que la forma que menos ejerce el poder es la monarquía, por eso es que la defiendo. No es porque sea superior, ni de origen divino, ni nada así. La veo como más funcional y como más estable en el tiempo. Perdoni, no m'ha contestat el tema de la majoria d'edat dels humans, que ens hem fet grans i que cadascú és lliure per decidir i per pensar. Los ciudadanos? Sí. Sí. Majoria d'edat que antes no te podien reclutar i llevar a la guerra i després sí, és una majoria d'edat. El ciudadano. O considera la mayoría de edad en dejarte participar en una especie de asamblea que solo podían votar los que tenían un censo. Y después había una segunda votación en la que ellos manipulaban quién podía salir y quién no. ¿Qué mayoría de edad? Es una mayoría de edad ficticia. A mí lo que me importa es la libertad que tenga yo real, no la libertad que me digan los papeles que tengo yo. Porque muchas veces confundimos, y está otro de los mitos de la revolución que no comenté, que es el mito del constitucionalismo. Parece que porque está escrito en un papel, en un documento, por muy bien escrito que esté, que tenemos derechos y la Declaración de los Derechos del Hombre, que fueron incorporados a la primera revolución, a la primera Constitución francesa, que porque está escrito en un papel, y los derechos nos vienen, y antes no los teníamos. Pero vamos a ver, los seres humanos antes tenían derechos igual, y sabían cuándo había una injusticia, sabían cuándo había una mayoría de edad. Y repito, que todos estos escritores, autores, ilustrados, Voltaire, se criaron en un mundo supuestamente así, que era muy de poca mayoría de edad, y creo que escribieron, hombre, con algún problema que tuvo alguno, con bastante libertad casi todos ellos. Voltaire era una persona, por ejemplo, enormemente rica, entre otras cosas porque traficaba con negros. Pero una persona enormemente rica, pero eran personas que yo veía que podían publicar, leer, escribir. Mornet, por ejemplo, un libro precioso que se llama Los orígenes intelectuales de la Revolución Francesa, cuenta cómo era el ambiente intelectual de la época. Las ciudades francesas, antes de haber constituciones, tenían cenáculos, tenían cafés, tenían clubes, debatían del ateísmo. Los grandes libros ateos franceses son de antes de la Revolución Francesa. Los de Olbach, por ejemplo, o del cura de Lemaitre, por ejemplo, o del cura Meslier, son de antes de la Revolución Francesa, porque había cierta libertad de expresión. Eso que me interesa a mí, no que venga un papel que yo soy mayor de edad y después me trate como un imbécil. Que creo que me lo hacen a mí muchas veces, nuestros gobernantes queridos. No, prefiero que me digan, mire, no mando yo y punto. Pero no me ande a decir que tengo derechos y después no los tengo. Porque lo otro es una especie de burla. Porque al final, claro, si me tengo mucho, soy mayor de edad, soy muchas cosas. Después, como ganado, me llevan a morir a guerras contra gente que yo no conozco de nada, no sé qué mayoría de edad es esa. Es una retórica, es un discurso que cuaja muy bien, porque repito, el Estado moderno bebe de eso. La Revolución Francesa tuvo una fuerza enorme. Y luchar contra ellas es muy difícil. Porque todos los imaginarios, todas las ideas, incluso ideas inteligentes como las que plantea usted, están basadas en eso. Y que nos hicieron mayores de edad, que nos dieron la libertad. Yo decía, cuando éramos jóvenes, decía, no, que Robespierre nos hizo libres. Hasta que estudias que aquí hizo Robespierre, ¿no? Pero antes de Robespierre éramos como una casta de esclavos. Vamos a ver, ¿cómo no? No cuadra. No cuadra que haya todos esos escritos, que haya todos esos libros, que haya todos esos cenáculos, que haya todos esos clubes en un sitio tan atrasado de gente retrasada o que no era mayor de edad. No acabo de ver yo eso. Entonces digo, ese aspecto creo que más una retórica, fruta del discurso constitucional, que de los hechos. Pero gracias por su pregunta. Sí. Bien, usted ha planteado, ha contrapuesto la idea de centralización estatal con la idea de regionalismo, fraccionamiento regional, tanto en el marco de la Revolución Francesa como en el marco del absolutismo que hubo antes. Es decir, ha puesto el ejemplo de los jacobinos en Francia o el ejemplo de Felipe V en el caso de España imponiendo los decretos de Nueva Planta. Y lo que venía de antes, la Revolución Francesa lo exacerba. Exacto. Sí. Y lo que a mí me confunde un poco la cuestión de plantear ese regionalismo, ese fraccionamiento territorial como algo favorable a la idea del liberalismo, cuando... El liberalismo no, de lo que soy yo. Yo no soy liberal. Bueno, pero, por ejemplo, del libre mercado, tal vez. Sí. Cuando precisamente, cuando se centralizaba el poder, muchas veces se eliminaban aranceles internos, fronteras internas, que entorpecían el libre comercio. Es decir,
en el proceso de centralización absolutista hubo un proceso de liberalización también, porque se eliminaron las fronteras internas. Sí, pero se crearon fronteras externas. Se liberalizó internamente, pero se crearon aranceles mayores cara afuera y los grupos de presión, y se centralizó la política a ese nivel. O sea, los lobbies o los grupos de interés que había de aquella época operaban a nivel estatal, no a nivel local. ¿Sabe cuál es el éxito de sitios divididos o casi independientes? Las provincias unidas holandesas, que eran provincias, de hecho independientes, con leyes distintas, con normas distintas, absolutamente fragmentadas, con fueros, normas, y fueron capaces de prosperar comercialmente al mejor nivel de Europa mientras mantenían una guerra y derrotaban a la mayor potencia militar de Europa, siendo 8 provincias que se llevaban mal entre ellas y ni siquiera se hablaban. Precisamente porque estaban fragmentadas y se unían cuando les hacía falta. Yo creo que se puede oponer a esa visión que tiene usted de la fragmentación como un ejemplo favorable en relación al libre comercio, por ejemplo, analizando situaciones presentes en la actualidad, donde hay un mayor nivel de libre comercio, dentro de los Estados Unidos, un estado grande, unificado, o dentro de los pequeños países de Centroamérica, por ejemplo. No solo entre es ellos, el país. Entre ellos, quiero decir. Entre ellos hay poco, pero entre Estados Unidos dentro hay leyes de restricción de comercio interna también. Pero menores que las que hay entre los diferentes países de Centroamérica o de Sudamérica. Sí, pero entre ellos no hay mucho libre comercio. Así les va. Pero quiero decir que el tamaño no influye. O sea, perdón, el tamaño influye, pero no es el único factor. A mí me gustaba la Europa fragmentada en 1000 estados. Que era Europa, que al final, por estar fragmentada, tenía un idioma culto, una moneda y un derecho y una moral. Y estaba fragmentada en 1000 unidades políticas. Quería, la media. Quería cuestionar precisamente esa apelación. Aún así, le pregunto: ¿cuáles son los países más libres de Europa económicamente? ¿Cuáles son los grandes o los pequeños? Y de los países, por ejemplo, Alemania es, creo que hay 4 o 5. Y Francia es, creo que hay 3 o 4, según como las miramos. Alemania, está Austria, está Liechtenstein, están los cantones suizos. Y no sé si podemos contar a Holanda entre ellos. Se discute. ¿Cuál es el más pobre, el más grande? ¿Cuál es el más rico? Es cierto que un país pequeño tiene más incentivos a practicar el libre comercio, sí, porque no tiene ninguna capacidad de mantener una economía autárquica, como por ejemplo un país como Rusia. En eso sí le doy la razón. Sí. Sin embargo, tampoco es una constante que los países pequeños practiquen el libre comercio. Corea del Norte es un país extraordinariamente pequeño comparado con Estados Unidos. Albania es un país muy pequeño y sin embargo no ha sido históricamente... La de antes, sí, claro. También la de antes existió históricamente, ¿no? Ahora tampoco es que sea un paraíso del libre comercio. No es Singapur. No. Singapur, que es un país pequeño también. Sí. No, el tamaño no es el único factor. Pero si un país es pequeño y es cerrado, tiene que asumir los costes y los costes se ven claramente. Se ven los costes rápidamente, que es una ruina. El país grande, tipo Rusia, se ve a más largo plazo, etc. Lo que quiero decir es que La desintegración política normalmente integra, no desintegra. Sí, integra realmente. Porque al final, en la Edad Media, por ejemplo, usted o yo podíamos estudiar en cualquier universidad de la cristiandad. Podíamos leer cualquier libro escrito, porque estaban todos en el mismo idioma, precisamente porque estaban fragmentados. No había pasaportes. El dinero tenía que ser único y de buena calidad. Yo siempre, por ejemplo, hablo muy bien de las taifas, que es una cosa que tiene muy mala prensa en España. Las taifas tenían al mejor dinero del mundo en su momento, por ejemplo, el mítico dinar del rey lobo, porque no les quedaba otra, eran tan pequeñas que pagaban con dinero de buena calidad, a los demás no se lo querían, y eran libres, pasaron de ser sitios pequeños, la taifa de Murcia pasó a ser un imperio comercial durante los años que estuvo en taifa, casi al nivel de Génova, después decayó por guerras o cosas así por el estilo, pero como funcionaba muy bien. Son las constelaciones de estados, que son las repúblicas del Renacimiento, las polis griegas, que eran 100 polis, y nunca pudieron los persas con ellas, o estas polis. Digo que la fragmentación a mí me parece buena, me parece muy buena, y política, cuanto más pequeño sea, mejor. Tengo una enmienda que hacerle desde una perspectiva materialista histórica. Las taifas preponderaron sobre los reinos cristianos unificados, o más unificados relativamente, como Castilla, como la Corona de Aragón, o fueron arrasadas históricamente por esos pueblos más grandes. Yo creo que los árabes conquistaron España, creo que en 10 años. Las taifas duraron un par de cientos de años. Yo creo que si no fuera por las taifas serían derrotados en muy poco tiempo.
Y esa otra cosa, tenían justicia privada, dinero privado y ejércitos de mercenarios. El famoso Cid Campeador era un famoso mercenario de la taifa de Zaragoza. Pero fueron engullidas históricamente, al final... A largo plazo, pero repito, la España visigoda central tardó 10 años en conquistar por 35.000 árabes, frente a una población de varios millones de hispanos o godos que había de aquella. Tampoco estaba unificada realmente España en aquel entonces. Bueno, tenía un rey solo, y bastó con cortarle la cabeza y acabar con él. Lo que quiero decir, profesor Bastos, es que históricamente los pequeños... Bueno, no estaba integrada como ahora, pero sí que tenía solo, digamos, una cabeza, digamos. Los pequeños pueblos fragmentados que usted defiende, que tanto le gustan, han sido engullidos por los grandes estados. Tiene que reconocer por lo menos la ventaja. ¿Me permites acabar, verdad? Sí. Si eres tan amable. No discutan. Tiene que reconocer la ventaja, por lo menos en el campo bélico, de la centralización. Todos esos pequeños estados alemanes que a usted tanto le agradan, cada vez que pasaba la gran armée tenían que rendirse inevitablemente, no tenían capacidad de oponerse a Napoleón. Napoleón solo pudo ser derrotado por más enemigos. De hecho, Napoleón fue más eficiente en la gestión de sus recursos materiales y humanos que los enemigos, pero como los enemigos lo superaban en número, lo pudieron derrotar y no le dieron ningún premio de consolación por haber sido más eficiente. En el terreno bélico es más importante la eficacia que la eficiencia. La pregunta es muy interesante, porque es un tema que me gusta mucho debatir, aunque se escape un poco del tema. Me gusta mucho debatir porque yo le pregunto, por ejemplo, 200 españoles conquistan el imperio inca, que era de varios millones. Si en vez de haber un imperio inca de 20 millones hay, por ejemplo, 10 estados de 2 millones, ¿sería más fácil o más difícil? En cambio, comparemos con los indios sin estado, las confederaciones del norte, los comanches, por ejemplo, o incluso los mapuches, o incluso dentro de América Central, lacandones, isqueles, etcétera, otro tipo de pueblos. Los pueblos sin estado fueron infinitamente más difíciles de conquistar que los pueblos con estado centralizado y con grande. O sea, los grandes imperios, el azteca y el inca, cayeron en cuestión de semanas por un par de cientos de españoles. El imperio visigodo y otros caen de forma fácil por unos pocos cientos de españoles. Los estados alemanes caen... ¿Qué pasó? Los estados alemanes caen a corto plazo, pero a España, a Napoleón, que no derrota son guerrillas, no estados centrales. Y luego guerrillas que hay en Rusia, guerrillas que hay en otros sitios. Y otra cosa, veríamos si era capaz de mantener esos imperios. A corto plazo sí, después si es capaz de mantener el gobierno o no. Y el caso de los imperios de los estados alemanes sí que los defiendo. La Alemania de Goethe, de Schiller y todos me parece mucho más interesante que la Alemania de Hitler, que es la Alemania unificada. Además, las guerras que tenían entre ellos, cuando eran guerras, pues eran guerras como mucho que causaban 10, 20 muertos. Eran guerras casi a palos, como las que hay en las fiestas ahora. ¿No? Pero en cuanto se juntan, creo que la escala de la guerra cambió y no cambió para mejor. No creo que cambiese para mejor, pero lo que quiero decir es que un estado centralizado, unificado, que si cambia a la hora de guerra. No necesariamente. Por eso les ponía el ejemplo de las polis griegas. Las polis griegas nunca, los persas, que eran muy superiores, nunca pudieron con ellas. Fueron arrasadas por Filipo, que era uno de ellos, después de que empezaran a corromperse y a degenerar. Pero ellas, el tiempo que duraron y plantaron cara a lo que fuera, no hay una prueba de eso. No hay prueba de que conquistar un pueblo anárquico sea más fácil que conquistar un pueblo árquico. No, pero estoy encantado de hablar con él. No hace muy buenas. Me interesan mucho esos temas. Tengo 2 minutos, creo que tengo 2 minutos, sí. Y perdonen por la prisa. ¿Qué? Le haré 2 preguntas, pero una muy breve. Así que, ¿qué similitudes ve usted entre el socialismo científico y la Revolución Francesa por esto del culto a la razón y cuando hacían las casas de la ciencia y se reunían los domingos y era como crear una religión? De Estado, sí. Exacto. Pero, eso viene después, pero entre ellos y después... ¿No cree usted que una monarquía absolutista, hoy en día tenemos el ejemplo de Corea del Norte y no...? Eso no es una monarquía. A ver, esas ideas de la ciencia son más bien de los positivistas, vienen después. La Revolución Francesa ejecuta a Lavoisier, el famoso químico, y dice la revolución no precisa de sabios, y le corta la cabeza, supongo que lo saben. Es decir, eso es un culto que viene después, pero es un culto de la razón. Pero efectivamente, de ese culto de la ciencia, el marxismo, sobre todo Engels, habla de un texto del socialismo científico, perdón, del socialismo utópico, del socialismo científico, y creo que le da prestigio con esa idea de la ciencia. La otra pregunta... La monarquía coreana. Es que Corea no es una monarquía porque es una república, en el sentido de que el reino o el rey no es propiedad de esa familia. Aunque intente serlo, no se presenta a sí mismo como una dinastía propietaria de sus reinos. Sí, pero...
De hecho, puede serlo, pero no lo, pero aún así ellos saben que el reino no es suyo, no es como una dinastía de reyes que heredan por generación en generación. Necesitan algún tipo de legitimación exterior, pero intenta parecerse, pero no lo es. De hecho, no se llama monarquía, se llama República Democrática de Corea. Pero por mucho que la República Democrática Alemana se llame República Democrática Alemana, no quita que sea República ni sea Alemana. No lo es. No lo es, pero los principios de legitimación del régimen coreano son pues, el representar la voluntad, aunque sea de origen realmente de sangre, lo que legitima, o sea, una monarquía lo que está legitimada es por la sangre, es el principio de primogenitura o el principio de sangre, que fue en su momento un principio muy astuto, porque eliminaba la guerra de sucesión. Estaba claro en cada momento quién era el sucesor, o sea, pero los reyes godos eran electos. Eso quiere decir que cualquier godo un poco listo decía, este rey es un burro, voy a acabar con él, me pongo yo en su sitio, porque y hago que me elijan a mí. De hecho, ningún rey godo murió en la cama. Desde que se instauraron principios claros de primogenitura, diciendo, eres tú, y tú, aunque mucho que me mates, no vas a ser tú. Aunque yo sea muy tal, no voy a ser, no me van a poder ser. Eso legitimó eso. La República Democrática de Corea no está legitimada por sangre. Aunque sea por sangre, no está legitimada por sangre, sino por representar la voluntad popular o la voluntad del Partido Comunista o una cosa así. Hoy en día tienen su propia religión. El Fuchi. Sí. Es parecido, pero no lo es, porque, repito, el principio de legitimación es distinto. Una última pregunta y ya está, venga. No es el tema de la charla, pero usted, nada, pues más o menos su propuesta de un capitalismo anárquico, que usted vende, con la propuesta como es un linealismo, cualquier otro sistema capitalista, es como cree que se puede mantener una propiedad privada en un sistema anárquico. Y me parece que hay esos elementos como una policía o un sistema de registro en la realidad que son necesarios para... Registros sí, pero registros puede haber los privados y los hay. Formas de registro privadas de la propiedad, simplemente listas, usted se anota allí y compiten y simplemente usted se apunta allí. La propiedad realmente la defiende usted y la puede defender con policías públicas o con policías privadas. Yo cuando voy a un gran almacén o así veo que quien defiende la propiedad es una especie de señores que andan allí con uniformes, se pueden defender la policía privada. Yo voy a veces a urbanizaciones o a condominios, veo que quien defiende aquello son guardias de seguridad más o menos privados. Entonces, en ese aspecto se puede defender. Otra cosa no es que se pueda, el debate que estamos planteando a ese respecto no sería si se puede o no, si es legítimo o no. Y nosotros no consideramos que esas policías sean legítimas, por eso no nos gusta, pero poder hacerlo pueden. No es un problema de posibilidad y imposibilidad, es un problema de legitimidad y legitimidad. Y eso es el debate que tenemos, un debate entre anarquistas y minarquistas. Pero es un debate largo, espero tenerlo alguna vez más con ustedes. Muchas gracias por...